Bienvenidos y bienvenidas a la charla con la maestra Alessandra Carugi, quien nos estará comentando un poco sobre qué es Artifica, moderada por el maestro Marco Darío García, subdirector de Programación y Contenidos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Marcela. Para los que no la conocen, Marcela Vargas es la coordinadora del Programa de Empresas Culturales y Creativas del IBEC. También muchas gracias a Rosalín Roland, que nos va a estar apoyando en la interpretación al lenguaje de señas mexicana. Y, por supuesto, bienvenida a Alessandra Carugi al Mercado de Empresas Culturales y Creativas Veracruzanas, el MECVER 2021. Antes de comenzar, quisiera comentar que el Mercado de Empresas Culturales y Creativas tiene como uno de sus propósitos la actualización y la profesionalización del sector, también acercar a los creadores, a los promotores, a los gestores culturales, en realidad a todo el sector cultural, a nuevas formas de acercar el talento, la creatividad, la innovación y encontrar nuevas formas de darle una salida que sea lucrativa y no solamente en lo económico, sino que sea lucrativo también en lo social y en lo cultural, es decir, que tenga una derrama en todos los sentidos que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, lo cual no tiene por qué estar peleado para nada con la remuneración económica de nuestras propuestas y de nuestras ideas. Esto es una idea que tratamos de promover aquí en el mercado de empresas culturales y creativas, y también buscamos el vincular a este talento veracruzano, a esta creatividad, a las propuestas de emprendimiento de Veracruz con los especialistas, con personas que ya tienen una experiencia andada en este tema de las industrias y las empresas culturales. Y bueno, pues de ahí que hemos decidido que la participación de Alessandra pues sería muy afortunada, justamente porque Alessandra, a lo largo, digamos, de su devenir en el campo de la comunicación, de la publicidad y del arte, ha logrado encontrar este equilibrio que a veces es tan difícil, sobre todo cuando uno tiene una formación artística, como por supuesto lo tiene Alessandra. Antes de comenzar, también me gustaría leer la semblanza de Alessandra para que conozcan un poco mejor de dónde viene, de lo que nos va a comentar, relacionado con este concepto de artificar, qué significa este concepto. Estas nociones que ahora cada vez se utilizan cada vez más, el arts marketing, el branding art y la estrategia de intervención urbana. Son temas que honestamente a mí me gustaría ver reflejado más en una ciudad como Jalapa, que es hermosa de suyo por la naturaleza, es un placer caminar por sus calles, pero a veces echamos en falta muros que, digamos, hagan de esta ciudad un lugar mucho más vivible, ¿no? Más hermoso todavía. Entonces, bueno, voy a darle la semblanza de Alessandra. Ella nació en Perú y llega a México a principios de los 90, luego de cursar estudios en el Instituto Superior de Diseño en la carrera de arquitectura interior, y llega justamente a México a iniciar estudios en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, a estudiar escenografía. Forma su propia empresa, se llama Dendrita, con acción de impulsos creativos, desde donde desarrolla proyectos personales y colectivos como Mutarte, Media Luna Comunicación, World Nighter, y ya a punto de lanzar sus primeros proyectos, Ultraviolet City, en alianza con Radicalme, para artificar justamente discursos de comunicación social y de marca, vinculando de manera estratégica a empresas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil con la intención de contribuir en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sus estudios se han enfocado al desarrollo de ciertos protocolos para el desarrollo de campañas de artificación, de comunicación,
trabajando para distintas marcas y gestionando festivales de arte público, así como proyectos personales. Durante los últimos años, han creado sus conocimientos tomando distintos cursos sobre curaduría, asesorías y talleres con el maestro Sergio Gómez Tagle, así como estudiar el fenómeno del graffiti en los talleres y conferencias impartidas por Javier Abarca, dándole otra perspectiva sobre la intervención y el valor de la intervención de los espacios públicos. Ella también produce su propia obra artística personal en las artes plásticas y la fotografía, tomando distintos talleres de técnicas plásticas, técnicas de graffiti y obra plástica en gran formato. Se refugia en la jardinería y ama la vida animal, pero sobre todo las cosas. Disfruta mucho, sobre todas las cosas, disfruta mucho en compartir lo que es y lo que hace, para solidificar una industria que está creciendo, que no es joven, pero que propone otras estrategias para el crecimiento de todas, a partir de otros paradigmas y haciendo que las cosas sucedan. Me gusta mucho esta frase que nos remarcó en su semblanza, haciendo que las cosas sucedan. Yo creo que Alessandra justamente ha dedicado su vida, es una gran gestora, es una gran comunicóloga, siempre ya lo van a escuchar ustedes a continuación, cuando transmite una pasión por lo que está haciendo, que es imposible no sumarse, querer participar de alguna forma. Entonces, pues para mí es un placer, un honor tenerla aquí en el MECBER, y estoy seguro que va a ser un incentivo y un ejemplo en lo que los creadores y los gestores queremos, que nuestras ciudades sean lugares más dignos y que además promueven una cultura de paz. El arte tiene mucho que hacer en ello, y es el arte callejero que creo el que tiene un mayor impacto sobre la gran mayoría de las personas. Bueno, sin más, Alessandra, muchísimas gracias. Bienvenida a MECBER 2021. Cierro mi micrófono y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. Con esto quiero empezar y sobre todo platicarles un poquito de mi quehacer desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Yo empiezo con todo esto de las industrias creativas y culturales cuando ni siquiera sabía que existía el título per se, ¿no? Cuando ni siquiera entendía yo misma lo que estaba empezando a hacer hace mucho tiempo atrás, y que a hoy lo veo como parte del inicio de una consolidación de todo lo que ahorita llamamos industrias creativas y culturales, ¿no? Entonces, quiero empezar mi presentación. Van a haber algunas diapositivas comparativas, algunas diapositivas de proyectos que yo he tenido la suerte de gestionar, proyectos de otros gestores que me parecen sumamente valiosos y que determinan lo que en este momento estamos haciendo, un grupo humano bastante grande de personas, sobre todo en esta visión de poder consolidar esta industria, ¿no? Entonces voy a empezar aquí, vamos a compartir pantalla, aquí estamos, y empezamos un poquito con mi presentación, lámina número uno, y empezamos aquí con un poco de lo que se veía en México, porque las industrias creativas y culturales ahorita se llaman así y se institucionalizan así, pero siempre han habido desde los finales del siglo pasado, desde mediados del siglo pasado a hoy, pues todo un camino que se estaba sembrando y que ahorita llega al momento en el que estamos, ¿no? Por supuesto que voy a poner a Siqueiros, ¿no? Con el Poliforum, ¿no? Y a este Siqueiros revolucionario que quería hacer otro tipo de cosas, que quería institucionalizar la academia al aire libre, que lo corrieron de la universidad y todo este movimiento, pues, que se gestaba en 1971, ¿no? Hace exactamente 50 años sucedía esto. Y por otro lado, vemos a Daniel Manrique de Tepito Arte Acá, que a mediados de los 60s hacía el tipo de murales que vemos en la parte de arriba, ¿no? Recuerden, pues,
que era una época en la que había que limpiar la ciudad, en que la ciudad se tenía que ver muchísimo más hermosa, ¿no? Entonces se juntan Luis Arévalo, Daniel Manrique, Francisco Centeno, Daniel Bern y Armando Ramírez, un escritor, artista plástico, zapatero de oficio, personajes que realmente empiezan a desarrollar todo este tipo de proyectos. Venían las Olimpiadas del 68 y el Departamento del Distrito Federal intentaba implementar programas para que la ciudad se viera más bonita, más amable, a partir del arte también, que los entornos sociales se embellecieran y que la gente de esos entornos sociales un poco marginales se sintieran mejor a través del arte y consolidaran, pues, otro tipo de actividades menos delictivas, ¿no? Y que también a partir del arte la sociedad se haga más digna, ¿no? Los espacios se hagan más dignos, ¿no? Vemos a Daniel Manrique y por otro lado a Nicandro Puente, que Nicandro Puente tuve en algún momento la posibilidad de platicar y de conocer a la gente ya adulta que trabajó con Nicandro en estos murales en Tlatelolco, estamos hablando 60s, 80s, ¿no? Aquí vemos este mural que vemos en la parte de abajo, es un memorial, un recordatorio del terremoto del 85, sabemos el impacto que tuvo en Tlatelolco, ¿no? Entonces Daniel Manrique, que dicho sea de paso murió muy joven, realmente fue... Él fue de los que formó la red urbana de muralismo comunitario, que eran muchachos que estudiaban otras carreras, que ni siquiera estudiaban artes plásticas, pero eran muchachos que tenían la necesidad y querían trabajar en murales, ¿no? Y trabajaban pues con Nicandro Puente. O sea, les comento de que en algún momento conocí a varios de estos ya adultos que mencionan que el trabajo con Nicandro fue parte fundamental en el desarrollo de sus vidas, ¿no? Un comparativo interesante de lo que pasaba en esas épocas, ¿no? Pero vemos también que a mediados de los 80s esto también sucedía, ¿no? Sucedía que un Gerardo Yepis, Acamonchi, firma como Acamonchi, en este momento él vive en Estados Unidos, en la franja... fronteriza, él nació en Ensenada, en Baja California, y a mediados de la década de los 80s entró mucho en contacto con las culturas y sobre todo toda la época de los fanzines. Estamos hablando, para ponerlos en contexto un poquito, ubiquen fanzines, rock, punk, el skateboard y... Todo esto es parte de su estética, ¿no? En este momento vive, como les decía, en San Diego, y pues fue un gran compañero de trabajo de Obey. O sea, estamos hablando de esa época, ¿no? Y que también Acamonchi es un personaje de la historia del arte urbano mexicano que marcó mucha tendencia, ¿no? Quiero también en este momento, porque mencioné arte urbano, ¿no? No voy a dar una clase de historia del arte, ni mucho menos de historia del graffiti, pero son movimientos, el arte urbano, el graffiti for es uno de los estilos del arte público, ¿no? Hay muralismo, hay graffiti, hay neomuralismo, en donde sí, utilizan, quién sabe, las mismas técnicas como el aerosol para pintar, pero son un poco distintos, ¿no? Yo no voy a hablar en este momento de la corriente de graffiti, más bien voy a hablar de las corrientes que tienen que ver con el arte público y con el neomuralismo, ¿no? Entonces un poquito esto de aquí lo pongo en este momento que mencioné lo del arte público. Esto sucede por un lado y por otro lado regresamos a esto, ¿no? Vemos a un Cauduro y vemos a un Arturo García Bustos. Estos dos son murales dentro de las estaciones de metro, de dos estaciones de metro distintas de la Ciudad de México, ¿no? Entonces vamos viendo cómo pasamos de un estilo a otro estilo completamente distinto, ¿no? Un estilo que es un estilo de la calle, en ese momento completamente ilegal,
y lo que es legal, ¿no? Y lo que está manejado un poquito por las instituciones del gobierno en México, que también son fuente de gran apoyo para los artistas, ¿no? ¿Y por qué aquí no me aparece? ¿Ustedes ven algo? ¿Está en blanco? No lo sé. No lo sé. Ah, ahí está. Ya, disculpen. Yo creo que es mi internet que anda medio raro, ¿no? Disculpen. Aquí nos vamos a un guachabato. Estamos hablando que esto ya estamos entrando en los 2000 y estamos entrando en esa cultura de la intervención del espacio público, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en la primera imagen, un trabajo con stencil, ¿no? Porque aparte ya vamos a empezar a identificar un poco los estilos, ¿no? Un trabajo con stencil y cómo el trabajo que se hace en las calles también permea en la moda y permea en la obra en pequeño formato. O sea, los artistas que trabajan en gran formato en la calle ya empiezan a utilizar la moda, utilizar los espacios dentro, ¿no? Como son las galerías también, para empezar a vender su obra. Y empiezan también a ser personajes públicos y empiezan a manejar su imagen de artistas de otra manera. Ya el artista no es el que se esconde en su taller durante horas, de horas, de horas, con olor a óleo, esperando que alguien o que algún galerista lo descubra. Ya los artistas empiezan a trabajar en su propia imagen, en su propia divulgación de la obra, y empiezan a ser, pues, líderes de opinión, personajes mediáticos, y sobre todo empiezan a ser buscados por las marcas, ¿no? En algún momento tuve la suerte de trabajar con Guachabato, luego les voy a enseñar lo que trabajamos con él, pero empiezan ya a trabajar con las marcas, ¿no? Guachabato en algún momento trabajó mucho con Vans, es uno de los fue mucho tiempo vocero de Vans, ¿no? Estamos hablando que también empezamos a ver todo el trabajo que se hacía en medios impresos. Hay un boom de los medios impresos independientes en México que se alejan un poquito de toda la de todos estos medios, Televisa, San Ángel, Grupo Expansión, ¿no? Todos estos medios que están un poquito en una cúpula, que son los que se quedan con todas las pautas, que tienen todos los financiamientos y que aparte tienen financiamientos per se muy grandes porque pertenecen a instituciones muy grandes, empiezan a salir pues todos los medios independientes que fueron un boom y reforzaron muchísimo toda la imagen gráfica y les generaban espacios a muchísimos diseñadores, a muchos artistas, incluso las páginas de estos medios estaban llenas de arte público, también de murales. En esta época empieza a permearse desde Estados Unidos toda la onda del graffiti, ¿no? El graffiti entra de afuera hacia adentro, ¿no? De las fronteras hacia adentro, ¿no? Del Estado de México hacia Ciudad de México, de afuera hacia adentro. Entonces es la época en la que también empiezan a llegar muchos artistas grafiteros de fuera a pintar en México, ¿no? A grafitear todavía de una manera vandálica, oculta, de vandalismo, ¿no? Urbano. Empiezan a llegar a la Ciudad de México. Empezamos a ver stickers en la calle, empezamos a ver todo lo que tiene que ver con post-it, con pósters, y empieza a tomarse la calle, pues, de una manera muy interesante, ¿no? En esos momentos a mí los ojitos me brillaban, ¿no? Yo todavía en esa época pues, trabajaba en revista Picnic, ¿no? Les estaba contando un poquito de los medios impresos. Dentro de lo que Marco hablaba de mí, yo toda la vida estudié, pues, carreras muy vinculadas a las artes plásticas, ¿no? Nunca al lado comercial, pero en algún momento de mi vida me doy cuenta que soy muy buena vendedora y que me gusta, pues, crear cosas nuevas, ¿no? Entro a la revista Picnic, una de estas revistas independientes en ese boom de las revistas, y me toca, mi lugar era conseguir las pautas, ¿no? Que las pautas, los anunciantes son los que mantienen vivo
a un medio, son los que pagan sueldos, impresión, todo lo que implica, pues, tener una revista, ¿no?, independiente, sobre todo la impresión y la calidad de la impresión, porque Revista Picnic es una revista con una calidad extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, tenía que ver la manera de competir, pues, contra estos medios, como les decía, institucionales, tradicionales. Entonces, lo que se me ocurrió es de que si ya que estaba yo trabajando con una revista llena de arte, llena de artistas, que servía de plataforma para muchísima gente que estaba empezando en ese momento, entonces iba con mis revistitas bajo el brazo, ¿no?, a las agencias de medios y con las marcas, a decirles, mi revista es distinta. Mi revista se comunica de otra manera con sus lectores. Mi revista no dice lo mismo que Vanidades. Hagamos un anuncio que tenga que ver con mi lector para que lleguemos con tu mensaje, ¿no? Entonces, en ese momento empiezo a trabajar, pues, con los artistas que colaboraban en Picnic y empiezo a desarrollarlo, que en ese momento le llamé art marketing, porque no sabía ni cómo decirlo delante de las agencias, ¿no? Y les decía, es tu anuncio, pero con un poquito más de arte, y no, ya, le puse un título medio bonito, medio en inglés, medio que sonaba bien, y art marketing, ¿no? Ya no uso esa palabra, pero aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos de la portada de este lado es la portada de Guerreros, es una portada que realmente, si se dan cuenta bien, todo el guerrero está formado por pedazos de Mini Coopers, ¿no? Los ojitos son el loguito, y es un anuncio de una marca en una portada de una revista que hablaba de arte y que era independiente, ¿no? Entonces, Picnic se volvió, para mí y para las marcas, ¿no?, para las marcas que me hacían caso, se convirtió en un espacio de muchísimo experimento, de ver cómo el arte podía transmitir un mensaje de marca, ¿no? Entonces vemos ahí está Mini Cooper, 2X Lager, aquí también otro proyecto de una retrospectiva de Mini Cooper increíble que desarrollamos con Mr. Cone, ¿no? O sea, ahí todavía era chavito, ¿no? O sea, ahorita es uno de los grandes diseñadores en México, ¿no? Esta imagen que ven aquí es la de Guachavato, esta fue una imagen que hicimos para Vans, ¿no? Si se dan cuenta, hay unos Vans, y la revista tenía en ese momento un barniz de registro, ¿no? Entonces todo el barniz de registro, que no se ve en la foto bien, son las huellas, es el apanelado de la suela de Vans, ¿no? Y empecé yo con mis discursos de que el lenguaje artístico llega directamente a las emociones, permaneciendo más tiempo en el subconsciente, el nivel de recordación que tenían estas pautas también era muy alto, sobre todo el nivel de recordación en mi lector. Entonces también empezábamos a hablar del storytelling, de cómo contar historias, a quién contárselas. Hablábamos ya de público objetivo, de targets, ¿no? Entonces empezábamos un poquito a desarrollar todo eso, ¿no? Surge también proyectos increíbles como Barrios Indio, no sé si se acuerdan de un anuncio en la tele de la cosa es buscarle con un grafitero que corre y la serpiente emplumada volando por todos lados, ¿no? Empieza el arte a convivir, ¿no? Indio se convierte en una de esas marcas que a partir de los proyectos que hacía como Barrios Indio, patrocinaba lógicamente con dinero, ciertas acciones en festivales, como por ejemplo que vemos aquí este mural que logramos hacer para uno de los festivales internacionales de arte público que trabajé Constructo en el 2016, ¿no? Barrios Indio también me permitió, bajo un patrocinio pago, poder desarrollar un proyecto, mi primer proyecto independiente, que se llamó Mutarte, ¿no? Tomábamos la pulquería de los insurgentes aquí en la colonia Roma cada 2 meses y llenábamos toda la pulquería de murales temáticos de la marca. El mural verde es de Six y es un dios, ¿no?, que está, que emana
cerveza, ¿no? A partir de este cuenco, un kentatori también, ¿no? Que es una alegoría a esta águila, ¿no? Que surge de las espumas de la cerveza en el ¿cómo se llama este de aquí que te protege? ¿Cómo se llama? Bueno, en esta cosa están todos los símbolos de la marca, los ingredientes, y finalmente pues se logra hacer una alegoría muy bonita, ¿no? Ahí estamos mi socia y yo de ese momento, ¿no? Carmen Díaz, logramos tener ahí nuestras capsulitas de la cosa de buscarle, ¿no? En redes sociales. Este proyecto Mutarte también nos dio la posibilidad de que lo tomara la prensa, que la prensa y los medios nos dieran un poquito de visibilidad, ¿no? Y poder ya yo en ese momento empezar a decir, creo que por aquí va, creo de que de esto se trata, ¿no? Y que por aquí tenemos que seguir caminando porque creo que puede ser una buena manera de hacer las cosas, ¿no? Y empiezo pues con ya, ¿no? En que no se trata de considerar la publicidad como arte ni el arte como publicidad. La función del arte es estética y la función de la publicidad es comercial, pero sí existe la manera de fusionar la estética con la publicidad. También, paralelo a la cosa es buscarle, empiezan a llegar grandes festivales internacionales a la Ciudad de México, ¿no? A partir de otros proyectos. Entra, y la Ciudad de México empieza a estallar de arte y empieza a tener paredes pintadas por artistas internacionales de renombre, como el MAC, como The Face, como Wills, ¿no? O sea, la Ciudad de México ya en ese momento se convertía en receptor de grandes manifestaciones artísticas y con un lenguaje que, como ven, no es graffiti, no es muralismo, pero utilizan los mismos materiales, utilizan el aerosol, utilizan un poquito esta parte de ser independientes, de no venir de parte del gobierno, como había sucedido durante mucho tiempo en la época del muralismo tradicional mexicano, ¿no? Otros proyectos increíbles, el INJUVE ya empieza a darse cuenta, ¿no? El Instituto Nacional de la Juventud empieza a darse cuenta de la fuerza y del poder que tiene el arte. Entonces empieza también a apoyar a talentos, a jóvenes talentos. Smith One, Arti Chicle, ¿no? Este mural es una pareja increíble que he tenido la suerte de trabajar con ellos en varios proyectos. Es el primer mural gay que se hace en la Ciudad de México, ¿no? A través de esta imagen furby, ¿no? Y un poquito como divertida, como ingenua, ¿no? Que es el estilo que tienen ellos. Pero pues ya el arte empieza a hablar de otro tipo, pues, de situaciones de la vida, ¿no? Pues enamorada de todos estos festivales y de que todo el mundo venía y que digo, quiero hacer festivales, ¿no? Entonces, durante varios años me dedico a trabajar para el Festival Constructo, que es un festival que sale de Arca México, que es también una agencia que también hace gestión cultural. Durante 4 festivales pintamos una serie de murales tanto en la Ciudad de México como en la isla de Holbox. Llegamos a trabajar en la UNAM, a hacer varios murales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que fue un proyecto increíble, porque en ese proyecto ya empezamos a incorporar música en el festival. Las marcas convivían durante el festival con stands, con acciones, con actividades que tenían que ver con arte, ¿no? Ahí estoy en la UNAM dando mi conferencia de apertura en la isla de Holbox, ¿no? Y logramos traer a México y producir grandes murales,
parte del patrimonio cultural de la Ciudad de México, patrocinado por las marcas, porque pues a lo que me dedicaba yo también en el festival era a conseguir el dinero, ¿no? Y ver de qué manera inteligente le daba yo a las marcas que financiaban los festivales, que se volvían casi en socios comerciales del festival. Les dábamos crédito en redes sociales, generábamos videos, generábamos una serie de estrategias de comunicación que ya brincábamos, ¿no? Del muro al video, al Facebook, al Instagram. Y también, pues, en ese momento empecé yo a entender un poquito el movimiento de las redes sociales, ¿no? Y cómo robustecer este tipo de inversiones con buenas historias. Porque finalmente la buena publicidad es contar una buena historia, ¿no? Entonces, contar buenas historias a través del arte y así generar esa memorabilidad, ¿no? De la pauta de la estrategia de comunicación con arte, ¿no? Areu, César de España, Paola Delfín, Pablito Sago, ese de Paola Delfín está en la UNAM, es una belleza de mural. Peruanos, ¿no? Bosoletti, Sierra, ¿no? Y también en estos festivales, porque a mí también, yo también veía la parte de producción, la parte de la renta de los andamios, de cuántos andamios necesitamos, de que si la grúa de brazo, que si la Jenny de tijera, y que cuántos metros, que cuántos botes de pintura, metrajes, ¿no? Toda esta parte que tenía que ver ya más bien con la producción y la producción bien hecha, porque existía una carencia enorme, incluso hasta de proveedores, de técnicos, ¿no? O sea, yo rentaba una hamaca o rentaba un andamio y me lo daban, porque eso de ahí es la renta, te lo dan. Bueno, ¿y quién me lo arma? ¿Y cómo lo armo? Y el trabajo en un andamio de un artista es muy distinto al trabajo de un artista al trabajo de un pintor. ¿Cómo lo aseguro? ¿No? Era un momento en el que se trabajaba muchísimo, pero ni siquiera habían seguros de gastos médicos y de vida apropiados para el trabajo de un artista. O sea, me tocó en llamada telefónica con una aseguradora y otra aseguradora de necesito que me asegures a un artista urbano durante los 10 días de un festival. ¿Ah? ¿Eso cómo? No existe. Bueno, hay que inventarlo porque necesito un seguro por 10 días, ¿no? Entonces también tuvimos que aprender y tuvimos que ver con los materiales que teníamos cómo crecíamos y cómo solidificábamos todo esto, porque esto seguía y seguía y seguía, ¿no? Estos son ejemplos, por ejemplo, de algunas estrategias que hicimos en festivales con Café Olé, ¿no? Que durante un tiempo también fue una de las marcas con las que trabajé mucho. Cuauhtémoc Montezuma, bueno, ahora ya no es Cuauhtémoc Montezuma, pero en esa época lo era, ¿no? Con Cerveza Sol, Salteros, Pony y Sofía Castellanos, ¿no? También, ¿de qué otra manera trabajábamos con las marcas, ¿no? A partir del empaque y a partir de cruzar acciones, ¿no? Estas dos imágenes son tanto de Yanin como de Hidrock pintando en mamparas muy grandes, lo que luego, murales, pero en mamparas, porque finalmente había que, estuvimos filmando todo el proceso y sacando muchos materiales visuales de ese proceso, hacen pues empaques, series limitadas de producto, ¿no? De un producto artificado. Esto es una lata. No, es una lata de colección porque es especial, porque tiene arte. Entonces, en ese momento, cuando ya empezamos a desarrollar proyectos en donde se intervenía un producto para convertirlo en un objeto del deseo, a partir del arte, empezábamos a artificar el producto y artificar toda la campaña, porque finalmente la latita tenía todo un precedente de que la lata
se estaba haciendo a partir de una obra de arte. Entonces tenía, en ese objeto del deseo, teníamos de manera física todo el proceso de una obra de arte. Y lográbamos hacer arte, ¿no? Ahí empezaba yo a cerrar un poquito el ciclo, ¿no? Me toca trabajar con Lumen, una marca que todos sabemos, una papelería muy grande, ¿no? Que sí tiene toda esta parte del apoyo a las artes y del trabajo con artistas, ¿no? Desarrollamos ahí, ese es uno de los primeros proyectos que hice bajo el sello de Dendrita, ¿no? Ahí está bien finito mi logo, luego lo cambié, ¿no? Ya, luego mejoró. Empezamos a trabajar con Arte y Chicle toda la campaña de regreso a clases y de Navidad, fueron dos campañas que trabajamos con ellos, en donde se sacaron muchos subproductos a partir de la creación de unos personajes, ¿no? Que fueron los mismos de regreso a clases que luego terminaron el año de Navidad, ¿no? Se trabajaron bolsas, empaques, publicidad exterior, publicidad en urbana, en camiones. Se hicieron actividades, también charlas y pláticas en una de las papelerías de Lumen, trabajo con más marcas, ¿no? Completamente distintas. Este proyecto lo hice asociada con Susana Mando, ¿no? Para Cotex hicimos todo el proyecto de la artificación de las cajas y paralelo a eso desarrollamos todo un proyecto de pequeños murales, ¿no? De bardas. Queríamos que fuera a pie de calle para que existiera un contacto directo con la consumidora, que se pudiera convertir el mural en un lugar para tomarse fotos. Empezábamos con todo este rollo de instagramiable, ¿no? Y empezábamos también a trabajar las redes en función de dar a conocer el producto y, lógicamente, pues, de trabajar con las artistas y darles a las artistas una imagen y una voz, ¿no? Sigo trabajando con marcas, Crayola Toys y Cocolbú. Este fue un trabajo bastante interesante porque se pintó el mural sobre una lona. El mural tenía únicamente el niño fotografiado en blanco y negro y poco a poco íbamos llenando esa pared, ese muro, ¿no? Salía de un poquito como el producto que se estaba vendiendo era como una especie de aerógrafo para niños, ¿no? Entonces era la idea de que el niño dejara la tablet y que salieran pues todos sus fantasías y que creara arte, ¿no? Que se saliera de eso blanco y negro y que se fuera a través del producto a los colores, ¿no? Estos son proyectos ya un poquito más de hace un par de años atrás. Senco para Sofitel, este es una campaña que se hicieron varios murales, ¿no? En donde se hablaban de las tradiciones de México y de Francia. Sofitel es un hotel francés que se inauguraba aquí en la Ciudad de México. Neus, ¿no? Que para la Liga Española de Fútbol, este fue un proyecto que a nosotros nos tocó, este mural con Neus, lo trabajamos, pero un proyecto internacional en donde se hicieron murales alrededor del mundo, y este fue el que hicimos nosotros aquí en México, con una simbología muy clara, con una estructura de diseño muy clásica, muy del cartelismo clásico. Del otro lado también Farid Rueda. Este proyecto de Absolute que me parece increíble, este proyecto no lo hice yo, pero se trabajó con pinturas que absorben el CO2, ¿no? Entonces fue toda una campaña muy grande de varios murales y con una difusión muy grande en redes sociales, que eran jardines verticales, ¿no? Tenía mucho que ver con el convertir una pared en un espacio verde, casi como un parque, ¿no? A partir del arte, ¿no? Crunch con Sofía Castellanos, Gilipollo con Dockers, estos son proyectos míos. Method con María Antonieta Canfield, que es una artista mexicana que pinta rapel, ¿no? Ella tiene una técnica súper interesante, ella no utiliza ningún equipo de lavación, ella se sube con su brocha y pinta increíble.
Oscar Torres, para Estela Artois. Ese mural, la producción fue todo un reto, porque es un mural hecho con semillas de malta, ¿no? Entonces hubo todo un proceso de producción. Ahorita les voy a enseñar algunas fotos del proceso de producción, pero prácticamente se pegó semillita por semillita en unos paneles gigantescos en el piso que luego se montaron sobre la pared, ¿no? Entonces también implicó el desarrollo de recursos técnicos que yo nunca había utilizado hasta este momento, ¿no? Porque finalmente todos los murales te retan cada vez que los haces, que los produces, no nada más en la parte técnica, ¿no? Sino también en la parte del discurso, ¿no? En la parte creativa, ¿no? Aquí hago una pausita, ¿no? Con un poquito de teoría, un poquito de agua. Y hablo un poco sobre que sobre transferir, o sea, toda la parte de la artificación. Finalmente, la artificación es una transferencia de los valores del arte a la comunicación, que tienden a generar muchísima más afinidad. La comunicación con elementos estéticos y con una calidad artística elevan también la connotación de la percepción de las marcas, posicionándola también en distintas plataformas y sobre todo generando contenido de valor que se pueda viralizar en redes sociales, ¿no? Y a través de otras estrategias, pues que ahorita ya se habla de la transmedia, ¿no? Que eso es algo como muy interesante. Finalmente, lo que te permite una sola acción artística, ya sea de empaque, ya sea de mural, de gráfica, te permite generar muchísimo material y prácticamente un material en el que el creador está reflejado. Entonces ya per se el propio material tiene un discurso, ¿no? Genera afinidad, corta, mucho contenido de valor y sobre todo encontré pues en la publicidad una manera de fortalecer las industrias creativas y culturales aquí en México, ¿no? Finalmente, mi línea en este momento es transferir el dinero de la publicidad a las artes, ¿no? Hay muchos proyectos independientes, ¿no? Ya hablamos de toda esta parte de la comercialización que tiene que ver con marcas y otro tipo de proyectos como Colectivo Tomate, ¿no? Que también es patrocinado por un par de marcas por ahí, pero es más bien un semillero que permea en espacios no tan urbanos, más bien espacios marginales, y generan ese tipo de proyectos con artistas normalmente muy jóvenes, o sea, son semilleros, y que luego salen y ya pueden, pues, trabajar de manera independiente, ¿no? Proyectos como el barrio de Las Palmitas en Pachuca, ¿no? Central de Muros en Central de Abastos, que es un proyecto precioso. O sea, llegar a la Central de Abastos y ver, no toda porque es enorme, ¿no? Pero ver gran parte de, y que poco a poco lo siguen haciendo, cada año hacen un poquito más de murales. Por la pandemia no han hecho desde el año pasado, pero todos los años iban y tomaban otra sección y tomaban otra sección. Y ahorita, pues, la Central de Abastos se ha limpiado muchísimo a partir del arte, se ha mexicable, ¿no? Ese es un proyecto muy bonito porque aparte, como es aéreo, se utilizan también los techos, no nada más las paredes, ¿no? Están los techos pintados, es increíble, a mí me encanta. Vemos también que la Ciudad de México se sigue llenando de todos estos mensajes urbanos, arte que está un poquito fuera de lo legal y que siguen llenando la ciudad y siguen apareciendo. Finalmente, las calles son un espacio del reflejo de la sociedad, sobre todo durante la pandemia, que me dediqué mucho a tomar muchas fotografías. La ciudad se llenó
se llenó de muchísimos mensajes que daban pie muchas veces a por lo menos a mí, ¿no? A la reflexión y a darte cuenta que las paredes tienen una voz, ¿no? Y son tomadas por muchos artistas. Aquí tenemos al gran Om y a la maldita Carmen, ¿no? Ahorita hay también todo un boom del Post-it, ¿no? Que es estos pósters impresos en un papel económico y a 2-3 tintas, no mucho más, y que empiezan a aparecer por toda la ciudad, ¿no? Que y aparte que son, que los ves aquí, los ves allá y más allá, y son los mismos artistas que están utilizando las paredes de la calle como una galería de arte, ¿no? Otro fenómeno que sucede en las calles, el llamado artivismo, ¿no? Vemos a Serrucha, ¿no? Con todo este discurso feminista que llena la ciudad de imágenes de mujeres, que ahora en este momento el metro está lleno de estas fotografías y que finalmente también el artivismo lo que tiene es la mezcla entre arte y activismo. O sea, el artivismo tiene más bien una cuestión que es una hibridación entre el arte y el activismo, ¿no? Es reivindicativo y es de resistencia. O sea, el activismo tiene un mensaje, pues, enfocado al cambio, a la transformación. Acá está Serrucha, Grupo de Choque, aparte son independientes, o sea, abren, o sea, esto todavía sigue siendo ilegal, abren las ventanas de los espacios de los buses, de espera de los buses, ¿no? Llenaron el día de la enfermera con estos pósters que decían, yo no soy tu héroe, ¿no? O sea, no me pides que te cuide, no me pidas que te salve, si no haces tú algo, o sea, no por ser enfermera tengo que ser una heroína, soy un ser humano, cuídate y cuídame, ¿no? O lo de Bloque Negro, ¿no? Que fue una tala masiva de árboles y se dedicaron, pues, a pintar estas caritas, ¿no? Para que también existiera, pues, un nivel de reflexión si tú veías esto en las calles, ¿no? Pues, vengo llegando de Ciudad Juárez, llegué hace 15 días, formé un nuevo proyecto, me decidí a juntarme con Radical Me, que es una agencia de comunicación feminista, y Dendrita, se juntan y forman Ultraviolet City, que es mi nuevo proyecto. En ese momento ya no nada más hablo o genero discursos para marcas, ¿no? En este momento estamos hablando de los feminismos con las marcas a través del arte. Finalmente estamos ya viendo cómo las marcas utilizan comunicación feminista con arte, ¿no? Es un proyecto que hicimos, ese fue un proyecto que hicimos para la ONU, para ONU Mujeres. En Ciudad Juárez estuvimos en un proceso de inmersión de unos 5 días antes de la realización del mural, en donde estuvimos platicando con los familiares de las víctimas de desaparición, de feminicidios, de trata, de niñas, de mujeres. Un trabajo que para mí fue emocionantísimo, porque el brief, que es lo que la marca me entrega para yo poder desarrollar un proyecto, ese brief era la vida misma, y era una vida, y eran historias que realmente te conmovían el alma, ¿no? Entonces, sigo en este momento ya un poquito pensando en todos estos nuevos discursos, en juntarme, si se dan cuenta, cada vez que he dicho, y este proyecto, y este otro proyecto, siempre son proyectos colaborativos, siempre trabajo con más personas, siempre genero, no soy yo únicamente trabajando, somos grupos de personas que empezamos a generar una idea y que lo hacemos de una manera muy, muy horizontal, no de una manera vertical. Los equipos de trabajo, de producción, son tan importantes como el artista, como la marca, como
yo como coordinadora y productora, o sea, siempre estamos trabajando muy, muy, muy de la mano y creciendo todos, ¿no? Porque, como lo repito, estamos hablando de una industria nueva, de una industria que es necesaria, es necesario que se junten muchos actores para poder trabajar en equipo y en conjunto, ¿no? Proyectos bellísimos que hay en la ciudad, Cerveza Corona con Pedro Friedenberg. Este mural sale de Mamut, de una agencia que trabaja mucho con este tipo de murales. Tengo la suerte de conocer a la gente que montó y que produjo la pieza de Friedenberg en estos tamaños, ¿no? Y con este peso, porque está impresa sobre aluminio y el trabajo técnico que logístico y técnico que implicó poder pegar o colocar esta pieza en ese lugar. Hay unos videitos, si pueden en algún momento véanlo, porque es bastante interesante cómo lograron pues hacer esa pieza, ¿no? Un poquito antes ya de cerrar, ¿no? La reflexión de ese 4.2%, ¿no? De la economía internacional, ¿no? Del PBI, en que las industrias creativas y culturales están involucradas, ¿no? Vernos como gestores, vernos como individuos que pertenecen a ese 4.2% y que va a subir de una manera exponencial en los años que vienen, porque ya como seres humanos nos estamos dando cuenta de que la sensibilidad, de que el arte, de que la belleza, de que la cultura dan bienestar, nos sanan como ser humano y que son necesarias, como la sal en la comida, a veces yo lo digo, ¿no? Si no, todo se vuelve insípido y la vida tiene que ser de colores y la vida tiene que ser amable y los espacios tienen que ser hermosos para poder vivir en ellos, ¿no? Un poquito de mi galería personal de fotos, las grúas de tijera, los andamios. Aquí estamos justamente tiñendo las maltas para pegarlas en este mural que hicimos en el piso prácticamente. Los andamios. Y todo un grupo humano. Imagínense cuánta gente hay trabajando en un mural. Todos los grupos humanos y trabajos que se generan a partir de la industria, ¿no? Los videos documentales, ¿no? Ahorita ya estamos también trabajando muchísimo la parte documental, ¿no? Porque existía este video tradicional del mural en timelapse, ¿no? Y que te pasabas ahí 2 minutos viendo tiqui, 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 ¿no? O sea, ¿qué narrativa visual en video, en documental, tienen que tener los procesos creativos de un mural? O sea, también estamos desarrollando toda esa parte del storytelling, de qué dices y qué historia cuentas, ¿no? A partir de un mural. Este es el proceso de trabajo del mural que les enseñé hace un rato, de Senco, ahí pintando a rapel en un edificio enorme de Santa Fe, ¿no? Ellos son de la unidad graffiti, ¿no? Aquí hay una unidad que depende de la Secretaría de Vialidad, ¿no? Que justamente nos van mucho a cuidar cuando hacemos murales, porque viene la policía y piensa que estamos trabajando de una manera ilegal, entonces vienen ellos inmediatamente y nos protegen, ¿no? Entonces son parte también del equipo de trabajo de todos, ¿no? Los andamios, Eli Eli pintando, Alter, este mural es bien bonito. El trabajo en la UNAM, ¿no? Los murales del UNAM, el Construct. Y bueno, creo que ya les hablé un poco de todo. Muy bien, muchas gracias, Ale. Si podemos... deja de compartir, uh-huh. Listo. Gracias, pues muchas gracias, Ale. Creo que...
Pues si algo nos queda claro es que las ciudades merecen ser hermosas, ¿no? Los ciudadanos que habitamos en ella merecemos estar rodeados de objetos hermosos. Y eso no es difícil, Delia, nos lo acabas de demostrar. Creo que hay la creatividad, están los artistas, quieren ellos, pues eso, salir a las calles, tomar los muros, y claramente pues hay un interés comercial o en algunos casos de marketing social que puede aprovechar estos momentos. Me gusta mucho que no tiene que ser como un, no es como un espectacular, ¿no? Como que te avientan el producto en la cara, así de y al contrario, más bien uno, pues creo que provocan al menos el goce estético. Algunos incluso llevan a la reflexión social o a la crítica social, y pues me parece que finalmente los muros no tienen por qué ser exclusivos de quien puede pagar ese, digamos, ese anuncio de cualquier producto que se esté anunciando, ¿no? Creo que pueden ser de todos, en términos de que nos hagan a todos disfrutar un poco más nuestro paso por las calles. Pues muchas gracias, Alessandra. No voy a abrir ya esta parte de las preguntas, porque estamos por comenzar ya nuestra siguiente actividad, que se llama Lecciones para Caer con Estilo, que justamente es para que los emprendedores nos cuenten no sus éxitos, no sus logros, sino más bien todo lo contrario, para que nos cuenten sus caídas, sus tropiezos y cómo lo hicieron para caer con estilo y volverse a poner de pie. Bien. Así es. Me parece muy bien, me quedo escuchándolo, ¿eh? Pues bienvenida, y por supuesto la invitación va para todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Nuevamente muchas gracias, Alessandra Carugi, por compartirnos tu experiencia. Creadores, artistas, si alguien quiere, si nos quieres compartir un correo electrónico. Es alecarugif@gmail.com. alecarugif@gmail.com. Muchas gracias, Alessandra. Pues ahí está una oportunidad más para los creadores, para los gestores. Y ojalá que podamos tener un proyecto de estos por acá, en Veracruz, muy pronto. Encantadísima, encantadísima. Gracias, Marco, por la invitación. Gracias, Salibek. Y yo encantada de compartir lo poco o lo mucho que sé, yo que sé. Bueno, pues muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Rosalín. Te agradezco que nos hayas apoyado en la interpretación. Y nos vamos entonces rapidísimo a Lecciones para Caer con Estilo. No se separen, sigan en el mercado de empresas culturales y creativas veracruzanas, MECBER 2021. Hasta luego.